a los televidentes de los primeros. En este segmento de Ventana a la Ciencia vamos a hablar hoy de salud y precisamente de cómo funciona el sistema de emergencias sanitarias en la provincia. Hay un sistema que se implementó hace muy poco tiempo y que sirve para salvar vidas de alguna manera a través del 107 y no son precisamente las ambulancias en primera instancia de lo que vamos a hablar ahora. Le vamos a dar la bienvenida a ellos que forman parte de esta Dirección de Emergencias Sanitarias de la provincia, al doctor Juan Palavecino y al doctor Javier Ordóñez. Bienvenidos. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlos acá. Bueno, para conocer acerca de las motoambulancias, ¿cuándo se implementaron? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué? Bien, mira, te cuento. Esto, digamos, comúnmente se la conoce como motoambulancia, pero el nombre técnico es VIR, Vehículos de Intervención Rápida. Nosotros lo tenemos implementado hace un poco más ya de 3 meses. Esto es novedoso acá en la región, pero si bien en el país ya existe esto, Buenos Aires lo tiene, Santa Fe lo tiene, Córdoba también lo tiene. Pero la implementación de esto tiene mucho que ver con la velocidad que nosotros necesitamos llegar a una situación de emergencia. Habitualmente el microcentro, que es una de las zonas difíciles de acceder por diferentes motivos, el promedio de ingreso de las ambulancias al microcentro andaba entre los 8 minutos. Lo importante de la implementación de este sistema, de las ambulancias que van el piloto y va un enfermero capacitado, es que están con un promedio de 3 a 5 minutos. Acorta muchísimo el tiempo. Muchísimo, 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 porque puede ingresar en lugares de difícil acceso para las ambulancias. Y la particularidad y la importancia que tiene esto es que, bueno, en un evento tan crítico como puede ser una persona que está en paro cardíaco, nosotros sabemos que la posibilidad de salvarle la vida está dentro de los primeros 8 minutos. Las ambulancias llegan, pero lo mejor que le podemos ofrecer es hacerlo dentro de los primeros 5 minutos, es decir, que además de salvarle la vida, las personas quedan sin ningún tipo de secuela, porque tenemos que saber que el cerebro, pasado los 5 minutos sin aporte de oxígeno, es decir, una persona que está en paro, la sangre no llega al cerebro, no hay oxígeno, el cerebro empieza a tener lesiones. Las motoambulancias o los vehículos de intervención rápida, al llegar antes de esos 5 minutos, no hay ningún tipo de secuela neurológica. De hecho, hace poquito tuvimos un par de situaciones donde, una vez atendido, llega la moto, luego llega una ambulancia y es trasladado a un hospital. Ya el paciente, si bien no estaba lúcido, pero ya se había despertado, ya empezaba a tener algún tipo de conexión con el medio. ¿Cómo están equipadas estas motos? ¿La integran 2 personas? ¿Qué rol tiene cada uno? Claro. Los equipos, porque se trabaja de 2, por cuestiones operativas, por cuestiones médicas. Además, no podemos llevar todo en una sola moto. Se trabaja de 2. Está el piloto y un enfermero. Son enfermeros, como te decía, capacitados en la dirección de emergencia, sobre todo lo que tiene que ver con emergencias. Atención inicial del politraumatizado, hacer RCP, y tienen todo lo básico, pero lo necesario para atender un paro. Desde un desfibrilador, desde oxígeno, desde un AMBU, que es un dispositivo para mantener la vía aérea, algún un suero para poner, todo eso, inclusive para hacer la asistencia de un accidentado. Todo eso lo llevan los chicos en la moto distribuidos en 2 equipos. Es decir, en una situación como esta, llegan las dos motos, uno se baja, comienza el RCP y el otro va acercando todo el equipamiento. Y luego, a medida que van haciendo el RCP, se van turnando entre uno. Uno se encarga de la compresión del tórax y el otro del manejo de la vía aérea. O sea, van 2 motos juntas, básicamente, sí, 2 motos con 4 personas. Con 4 personas. A cargo. Y por lo que contaban, el tema de los accidentes en Tucumán es muy frecuente. ¿Qué porcentajes de las emergencias que ustedes reciben son accidentes de tránsito? Sí, nosotros más o menos del total de las emergencias, de los llamados y las asistencias que realizan las ambulancias, estamos entre un 30%. Esto empieza a subir justamente para esta época, cuando empieza a ser un poquito más de calor. La mayoría son accidentes de tránsito. Y lamentablemente, esto sucede en todo el país, pero se acentúa mucho acá en Tucumán y en la región,
la mayoría de los accidentes están involucradas las motos. Y como te decía, lamentablemente acá el que va manejando la moto no tiene, digamos, nada más que de resguardo su propio cuerpo. Entonces, en un impacto, el conductor es el que tiene el impacto directo. ¿Y las edades de la mayoría de los accidentados en el tránsito, qué sería? Claro, nosotros acá en Tucumán tenemos la particularidad que estamos un poquito por debajo de la media nacional. El grupo etario mayoritario va entre los 35 y los 15 años. Ese es el grupo de personas que más accidentes de tránsito tienen. Estas motoambulancias no pueden trasladar gente. Detrás de ellos va la ambulancia también. Exactamente. Nosotros, como te comentaba en un principio, estas motos llegan, hacen toda la asistencia inicial para, en un caso si se trata de un paro cardíaco, sacarlo, que salga del paro, que vuelva a reanimarse, y por detrás, así prácticamente de manera conjunta, sale también la ambulancia. Y la ambulancia es el que lleva el resto del equipamiento, y si es necesario el traslado, al paciente se lo traslada. Hay otra parte que cumple como función la Dirección de Emergencias de la provincia, que tiene que ver justamente con la capacitación. Hablábamos de lo importante que es conocer la resucitación cardiopulmonar. Justamente en Canal 10 habían tenido un episodio, sí, uno de los programas, la semana pasada, el viernes pasado, de una persona que se había atragantado y tuvieron que salir de urgencia. Sí. ¿Cuán importante es aprender esto? Porque tenemos acá el muñeco, digamos, para practicar. ¿Qué cosas básicas podemos aprender que nos sirvan? Mira, como decías vos, la dirección de emergencia no solo es el 107, no solo es la parte asistencial, sino la capacitación. Nosotros damos muchos cursos de capacitación, principalmente RCP y primeros auxilios. Es muy importante, decidimos iniciar con RCP, porque la principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares y la mayoría tienen un paro cardíaco. Y no, normalmente no alcanzan a llegar a los hospitales, el tiempo no alcanza. Eso es justamente lo que vos estás diciendo, lo más importante. El 80% de las personas que tienen un paro cardíaco lo hacen en la comunidad, es decir, en el banco, en el súper, en la plaza, y generalmente ese 80% no es un médico el que asiste inicialmente, sino el bombero, el maestro, el profesor de educación física, el que estaba en la cola del banco, en el súper. Entonces, por eso, la Dirección de Emergencia, a través del Ministerio de Salud de la provincia, tiene un programa, es un programa de prevención de muerte súbita, en el cual realizamos la capacitación para RCP y el manejo de los fibriladores, y a su vez estamos equipando con desfibriladores para transformar en una ciudad cardioprotegida. ¿Ustedes aproximadamente cuántos desfibriladores han distribuido en instituciones? Nosotros, desde que comenzó este programa hace un par de años ya, tenemos distribuido más de 74 desfibriladores, son más de 63 las instituciones ya cardioprotegidas, entrenadas por la Dirección de Emergencia. Nosotros les damos un certificado de rescatador en reanimación. ¿Y qué es lo que hay que saber o qué es necesario saber? Obviamente es difícil aprender rápidamente, sí, pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar de socorrer a alguien? Bueno, lo importante acá es lo primero, que la persona identifique a esta persona que está en un paro cardíaco antes de iniciar, que haga la seguridad de la escena y rápidamente determine si está despierto o no, si tiene signos vitales y comience las maniobras. Antes de esto tiene que pedir ayuda, llamar o pedir que alguien llame al 107, y si estamos en un lugar cardioprotegido, pedir un desfibrilador. Inmediatamente comenzar a hacer las compresiones torácicas, y si tenemos un dispositivo, vamos a hacer compresión y ventilación boca a boca hasta que llegue el desfibrilador. El desfibrilador verifica si está en condiciones y hace las descargas. Y si no, le dice al operador que siga haciendo la reanimación. Ajá, vamos a ver algo de esto. Dale. Bueno, la idea es, ahora estamos en la calle, hay una persona que ha caído en el piso, entonces piden ayuda, llega un rescatador. Llega el rescatador, lo que hace es identificar a esta persona que está con pérdida de conocimiento. Señor, ¿me escucha? ¿Sí? Señor,
Lo que hace ahora es pedir a alguien que llame por teléfono. Persona inconsciente de Canal 10. Y usted, por favor, tráigame el DEA. Verifica si tiene signos de signos vitales. Identifica que no tiene signos vitales. Uno, y comienza dos, a hacer tres, las compresiones cuatro, torácicas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Así hasta que llega el desfibrilador, si estamos en una institución cardioprotegida. Uh-huh. Entonces lo que hace él es sacarlo del desfibrilador, saca los parches, coloca los parches sobre el tórax del paciente y enciende el desfibrilador. Si en este caso no lo vamos a encender, el desfibrilador le pide que no toque al paciente, verifica si está con la arritmia. Uh-huh. El desfibrilador, cuando identifica, le dice que oprima el botón, es cuando hace la descarga, inmediatamente hace la descarga y le dice que continúe con los masajes. Uno, y él comienza dos, a hacer tres, cuatro, cinco, seis, a un ritmo siete, de 100 ocho, a 120 nueve, compresiones diez, por once, minuto, dos, tres, va a ir haciendo dos, la diez, reanimación. Siete, esto es ocho, compresión nueve, torácica. Rey, uno, dos, esto tres, puede servir cuatro, para salvar una vida. Exactamente, siete, exactamente. Siete, ocho, nueve, esto seis, es específico siete, para el paro siete, cuatro, cardiorrespiratorio. Siete, siete, y nosotros, si queremos aprender como institución. Gracias. O queremos tener algún tipo de capacitación como la que acaba de hacer Javier, la verdad que es súper súper didáctico, Javier. Si nosotros queremos aprender esto como escuela, como, no sé, banco, universidad, ¿tenemos que solicitarlo a sí, ustedes? Sí, sí, actualmente estamos haciendo todo a demanda. Tienen que llegarse, presentar una nota. Nosotros tenemos una agenda, digamos, por suerte, por así decirlo, ya completa, pero vamos siempre dando un espacio, hacemos la capacitación al personal, luego esto se inicia un expediente para que a través del ministerio se le pueda proveer de un desfibrilador. También estamos haciendo con una vuelta de rosca de este programa de prevención de muerte súbita que se llama Tucumán Reanima, donde nosotros salimos a los espacios públicos a justamente enseñarle a la comunidad hacer RCP. ¿Y dónde los encontramos a ustedes? Si queremos presentar la nota, si queremos pedir el desfibrilador o gestionarlo, por lo menos para la institución, o tener clases. Nosotros tenemos nuestro centro de capacitación y la base operativa en la avenida Brígido Terán 380, acá en pleno microcentro, muy cerca de...